Bueno, aquí, como les digo, estoy tirando, es para fungos, cura y previene las enfermedades frecuentes para el césped, para mejorar el césped y eso. Ahorita les muestro que vaya para allá, pero les quiero mostrar nomás aquí lo que andamos haciendo. De hecho, andamos cortando. Solo esta casa tenemos esta propiedad para tirarle para el fungos, para las enfermedades. Se dan cuenta cómo está el pasto verde. En esta parte es a donde había algo de mala hierba, lo vienes por allá, creo como casi 4 o 5 días. Se dan cuenta cómo está el pasto, perdón, la mala hierba, ya poniéndose amarillo. En esta parte no está tan dañado, solamente en esa parte está algo dañado. Ahorita que vaya para allá, les voy a grabar para que vean la diferencia. Pero aquí el pasto está bien, solamente esto que se ve apenas amarillito y eso es la mala hierba que hace como 4 o 5 días, no recuerdo bien, que le viene a sprayar para eliminar la mala hierba. Ahorita lo que ando tirando, fungos para curar y prevenir las enfermedades del pasto. Bueno, como les comentaba, si se dan cuenta, estos parchos secos son una enfermedad que empieza a tener el pasto. Si se dan cuenta, el mismo color que más o menos que trae la bolsa, toda esta parte así se encuentra, solamente en esta área y del otro lado y en la parte enfrente, pero toda esa parte estaba verde, solo tenía un poquito de mala hierba. Pero sí, lo que ando tirando para el fungos, para prevenir la enfermedad para hacia el pasto. Si se dan cuenta, el Dandelion que lo había sprayado, como está ya secándose. Ahorita voy para allá. Si se dan cuenta, toda esta parte, como se ve, los pachos aquí secos, es que tiene una enfermedad y al pasto. Pues solo estoy tirando este químico, el famoso fungos, para recuperar. Aquí está verde, aquí se encuentra bien, solo esta parte y en esta área que se ve así. Pero ya le tira todo eso, la parte de atrás. Mi amigo lo tiró en la parte de enfrente. Pues si logran ver cómo está el pasto en esta parte que tiene algo de enfermedad, pues ya le tiré el químico.